Durante la jornada electoral del pasado 29 de mayo, fueron varias las quejas que manifestaron los ciudadanos, especialmente los adultos mayores, en torno al proceso que aplicaba para los puestos de votación en los que se implementó el sistema de biometría en Montería. En esa oportunidad, los monterianos insistieron en que permanecieron por varias horas expuestos a largas filas. Además, advirtieron de demoras en la entrega de los tarjetones hasta tanto no se verificara la identidad. La principal queja estuvo enmarcada en que en dichos puestos se registraba un gran número de electores pertenecientes a la tercera edad, por lo que fueron los adultos mayores los principales afectados con estos retrasos. Al ser consultado sobre esta situación, el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Córdoba, Pedro Tulio Rubio, precisó: nosotros vamos a tener los mismos puntos de biometría en la capital cordobesa, en Montería, que son 35 puntos de biometría, donde ocurrieron esas situaciones que usted me está diciendo. Hemos tomado medidas como acomodando la mesa de los adultos mayores para que sea más fácil el proceso de tanto el pase por la biometría como en el puesto de votación. En total son 35 puestos en los que se implementará este sistema, con el que se busca evitar la suplantación de los electores en Montería. Estarán ubicados en colegios como La Salle, Cecilia de Lleras, Los Nogales, Policarpa Salavarrieta, Mogambo, Villa Cielo, entre otros.